Buenas, Sayans, ¿qué tal? Estamos aquí, vamos a seguir con esta saga Black, Zamasu Black, Merged, como quiera llamarle, y Trunks. Vamos a tirar ahora con Mono STR a los dos, así que hay que ir a por todas. Creo que este va a estar bien, Zamasu. Vamos a recuperar esta mina, que las tenemos aquí, eso que sí que voy a gastar algunas piedras ahora para los vídeos, porque ya que puedo hoy grabar varios vídeos, vamos a hacerlo. Vamos a buscar un Broly LR de amigo lo más chetado posible. Este como está, máximo superataque. Vaya bestia de Broly, el que sea de este, además que es un friend. O sea, hay que darle las gracias que tenga este Broly. Vaya bestia, vaya bestia. Y además es que el Broly lead me encanta, 90% de ataque y de defensa. O sea que va a ser muy bestia, van a pegar todos muy fuerte. He decidido llevar a Goten en vez de a Metal Drill porque cambia esferas y me parece que va a estar muy guay para el 20 de aquí de Broly. Va a ser genial ese Goten. Llevo tanque, llevo pegadores fuertes, llevo a Omega, o sea que vamos muy muy bien. Sí que es verdad que Omega se va a quedar cojo con algún Link, pero creo que Goten lo suplirá con las cambia esferas. Vamos a ver el ki de momento, Gogeta, que es uno de los que menos lo necesitan, pero ahí se lo queda. Zenny, que siempre hacen falta Zenny ahora, después de Broly LR, hacen falta muchos Zenny, creedme. Parece que no, pero creedme, hacen falta muchos. Vamos a coger... Ahí está Goku. Cogemos otro para Gogeta. Y vamos ya a por Zamasu. Zamasu, Zamasu. Y empezamos la batalla. Primera rotación bien. Voy a llevar a Omega siempre junto a Broly, porque creo que va a ser lo mejor con respecto a que me hagan menos daño. Y en caso de que resista todavía a Broly, a Omega, o sea, Vegeta Super Saiyan 3. Pero bueno, tanqueamos mal, ¿no? Bueno, 15.000 no está mal, no está mal, ¿eh? 15.000 no es malo. Ahora a ver el Broly qué hace, porque este es el mío, el freno, no sé, creo que es el mío. Ahora vamos a verlo, no me he fijado. 450.000, creo que es el mío. Sí, porque tengo curiosidad por saber cuánto pegaría el otro. O sea, que se me está pegando en 500.000. Eso tiene que ser la bestia. Ya ver si estunea Vegeta, quien se hace favor. Y si no, bueno, pues va a tanquear el ataque y ya está. Y ha estuneado. Y vale, siguiente rotación voy a dejarla así, porque yo creo que va a ser lo mejor. Y Gogeta ya vendrá en un par de turnos, así que... Pero me interesa tener a ese friend y a Goten juntos para cambiar las esferas. Ahí está, 800. Fijaos la diferencia, es el doble de daño con el superataque al 20 y encima con el Dub System metido. Vamos a ver. Vale, Omega no va a hacer superataque, pero eso lo vamos a dejar todo. A Broly, a ver si me hace el ultra. No, a uno de aquí se queda para hacer el ultra. A uno. Así que nada, vamos a bajar estas, que tampoco va a hacer Goku el superataque, pero bueno. Me la estoy jugando mucho a Broly, la verdad es que estoy dando toda la preferencia a Broly. Si hubiera cogido las esferas para Omega, Broly también no hubiera hecho superataque seguro, pero bueno. También para lo que hace Omega de bajar la defensa tampoco es tanto. Y 300.000 el primero y el segundo. Hombre, aquí obviamente el protagonista es Broly. Y 290.000, genial. Vamos a ver, 15.000 y 14.000, bueno, como pega de duro este. Fíjate, aquí sí que me viene bien desplazarles, pero claro, no quiero. El tema es que no quiero, pero tengo que hacerlo, porque es que si no me voy a comer unas buenas leches y no va a ser lo suyo. Mira, fíjate, ahora me salen las rojas para Broly. Ah, bueno, no está mal. Fotré con los superataques de Zamasu, menos mal que estamos aquí con tanques. Y aún así me quita 10.000, wow. O es que se ha ido ya la pasiva de Vegeta, que también puede ser. Y 570.000 y el segundo ya pues lo termina de asesinar. La verdad es que con Broly es un paseo, o sea, es verdad que rompe el juego totalmente, Nada, crítico de 1.000.000, casi nada. Pues vamos al siguiente, ya por Zamasu Tech, el bueno. Y creo que esto es lo mejor. Voy a usar un Whis. Sí, voy a usar un Whis, porque así le van a hacer daño mínimo a todos. Voy a curarme también. Omega, vas a hacer super ataque. No va a hacer super ataque. Entonces estoy por hacer
esto. Porque Gogeta sí que va a hacer super ataque aquí. Venga, full de ki. Y Omega sigue sin hacer nada. Ay, Omega, pero bueno, al final tanqueas, que es lo importante. Fíjate, 10 de daño que hace el hacer a Gogeta. También Gogeta no está nada mal, ¿eh? O sea, aunque salga el inteligencia, ojito con Gogeta, lo perdí de vista. ¡Doble ataque! ¡Doble ataque! Le digo, Gogeta STR va a seguir siendo un fijo en modo STR, ¿eh? O sea que no lo descuidéis, no lo descuidéis. 33 de daño. Vamos a ver el Broly. Y 343.000, el mío. Pues si fuera sido el otro, si hubiera sido el otro, no me quiero imaginar lo que le hubiera hecho de daño. Y siguiente, 230.000. Bien, bien. 13.000 con el Whis activado. Ojito, ¿eh? Y con Omega en el mapa. O sea, la defensa me la ha terminado de romper. Y vamos a dejar a Vegeta el primero. Y no va a hacer superataque. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. A ver cómo puedo hacer que baje esa. A ver si tengo suerte. No he tenido suerte. Pues nada, va a ser Goku el único que haga superataque esta ronda. Y Broly lo dejamos para el final, por desgracia. Ahí está Vegeta tanqueando. A ver esto cómo lo tanquea. Y a ver qué me hace. 44. Bien. El Whis ha hecho su función perfectamente. Vamos a ver Goku Super Saiyan 3 con el Dragon Fist. La mitad de su barra de vida. Bueno. Toma crítico. Toma crítico de Broly. Así que nada, vamos a ser, va a ser Gogeta que es el que va a terminar. Sí, va a ser Gogeta el que va a terminar la faena. Y así mejor para Broly. No hacer ultra, pero ahí está. Y creo que ya está, porque aunque me haga un superataque, no creo que me quite 180.000 de vida entre el superataque y ataque normal. Así que Gogeta ya lo termina la faena. Ahí está, encima con crítico. Ya le hacemos crítico para que se vaya. Pues nada, eso ha sido todo. Espero que os esté gustando esta saga también. Y bueno, también como he dicho en otros vídeos, dejadme con qué equipo lo estáis tirando vosotros. Y si os está costando o no el evento, ya digo, afortunadamente yo con mis personajes es, la verdad, bastante fácil. He sufrido más con héroes, la verdad, en este evento. Pero bueno, no está tampoco tan complicado. Pues nada, Saiyans, como siempre, dale a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si sois nuevos por aquí. Y nos vamos a ver en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!